Good evening. Good evening, Alejandra. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine, thank you. How was your day? Did you have a good day? So-so. So-so. Okay. Yeah. That's nice. Thank you for being here on time. Well, you were early. De hecho, están temprano ahora. Sí. And that's nice. Is it the first time for you to be in classes? ¿Es tu primera vez en clases de inglés así virtuales? No. No, ya estuvo en el módulo anterior. Sí. Okay, excelente, muy bien. ¿Y los demás? ¿Alguien que sea su primera vez en clases virtuales con inglés corporativo? Todavía se están uniendo por ahí los demás. Vamos a darles un par de minutitos. Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. How are you today? I'm good. Good. That's nice to hear that. How was your day? Did you have a good day? pues casi no. Me familiarizo, pero poco a poco, teacher. That's nice. ¿Es su primera vez en clases de inglés? No, teacher, ya tenemos el primer módulo. Ah, ok. So estuvo con inglés corporativo en el primer módulo, ¿verdad? No sí. Se preocupe, al principio es un poco difícil, especialmente cuando hay cambio de maestro, ¿verdad? Porque tal vez habla diferente, el acento sea diferente, por muchas razones. Y porque están empezando también. De hecho, pues, ahí nos vamos a ir adaptando, pues. Yo también tengo que ver cómo están, cómo vienen, qué hay que repasar, qué no. Entonces, es como la primera semana va a ser así como para mí ir viendo y sabiendo cómo están. Así que no worries. Es un buen comienzo que están temprano. Hola, mi nombre es Flor. Flor Guerrero. Muchas gracias. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, so veo que ya hay algunos por acá. Tengo alguien que escribió. Ok, Alejandra, hi. A ver, ¿quiénes estuvieron en el módulo anterior? Ok, Carlos, Alejandra. Yo estuve en el anterior también. Ok, José, muy bien. ¿En el mismo grupo? Yes, no. Were you in the same group? ¿Estuvieron en el mismo grupo o no? La mayoría. La mayoría. Qué bien. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien nueva? No tenemos nuevos. ¿Cómo no? Ok, tenemos una personita nueva por ahí. ¿Alguien más? Ok, parece que solo una persona nueva. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿verdad?, de lo que son las generalidades del curso. Álvaro levantó la mano, ¿tiene levantadita la mano? Sí, teacher. Díganos. Bueno, yo soy del curso anterior, creo, pero como que tuve problemas al inicio, entonces me volvieron a escribir en el módulo 1 y ya lo volví a pasar y entonces me escribieron hoy en el módulo 2. Muy bien, qué bueno que ya está acá avanzando, ¿verdad? Y el, bueno, eso, el
tómelo como un refuerzo. Sí. Siempre se aprende, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Muy bien. Ok, entonces, bueno, como generalidad del curso, pues, darles la bienvenida, felicitarlos por el esfuerzo que están haciendo, por el compromiso que han adquirido de aprender un idioma nuevo. Sé que tienen un objetivo, a lo mejor sea ser promovidos en su trabajo o encontrar un trabajo diferente donde pues vamos a crecer y a mejorar profesionalmente. Hay personas que lo hacen porque de pronto quieren ayudar a sus hijos, sus hijas con las tareas de inglés. That's nice. Cualquiera que sea el motivo, felicidades por haber tomado la decisión. Y espero pues que sean siempre constantes, así como han sido ahora, puntuales, responsables en sus clases. Como ustedes saben, en esta modalidad no pasamos lista de asistencia. La asistencia queda registrada en el momento que usted se conecta, queda el registro en la plataforma de Zoom. Siempre se les recomienda que se registren con su nombre completo, ¿verdad? Porque pues ya me ha tocado que en grupos anteriores he tenido 3 y hasta 4 personas que el primer nombre es el mismo. Entonces solo cambian los apellidos, ¿sabes? Entonces para evitar algún inconveniente, pues lo mejor es que pongan su nombre completo, ¿verdad? Que no aparezca el nombre del dispositivo, pues para saber quién es que se conectó, porque a veces aparece Samsung, no sé qué, y quién es, ¿verdad? No tenemos el nombre. Entonces, siempre que inicien sesión, que se conecten a sus clases, procuren hacerlo con su nombre completo. Y ahí pues queda el registro de asistencia. Es importante que se conecten siempre porque son varios requisitos que se tienen para que ustedes obtengan su certificado de que han completado el curso. Uno de ellos pues es la asistencia, la otra es completar los ejercicios de la plataforma, que como ustedes la mayoría ya estuvieron ahí, pues ya conocen la plataforma y saben que de cada video solo son un par, 5 ejercicios, 5 oraciones o hacer 5 preguntas o contestar de multiple choice. Tienen opciones múltiples. Es bien sencillo de hacerlos. Es algo que pueden hacer rapidito. Traten siempre de ver los videos de la clase antes, pues de si tienen alguna duda o el tema no queda claro. Así lo pueden preguntar, ¿verdad? Que para eso esta es la ventaja que ustedes tienen con inglés corporativo, que se les proporciona un guía, ¿verdad? Se les proporciona un facilitador o maestro para que ustedes puedan hacer las preguntas, ¿verdad? Respectivas al tema, si hay algo que no comprendieron, si no les quedó claro. Y también tenemos la oportunidad de practicar, practicamos con ejercicios, con conversaciones que son parte de la plataforma. Y entonces ustedes tienen la oportunidad de interactuar. Hay muchos lugares que solo les brindan nada más la plataforma y desarrollen los ejercicios, miren los videos y ahí está el certificado, ¿verdad? No interactúan ustedes con nadie, no tienen oportunidad de hacer preguntas, etcétera. Entonces, es bueno que pues aprovechen el tener sus 4 horas de clase para que pues ahí puedan preguntar en caso que hayan dudas y pues si no, pues practicar, que inglés es pura práctica, es como en las matemáticas, entre más usted lo practica, pues mejor lo absorbe, mejor adquiere el conocimiento. Otra cosa importante es que ustedes se pueden adelantar en la plataforma y entre más se adelanten, pues es mejor. Y la plataforma está disponible para ustedes 24/7. En cualquier momento ustedes pueden ingresar y pueden estar ahí el tiempo que quieran. A veces, si estamos mucho tiempo ahí, pues hay que refrescarla para que nos deje pasar de ejercicio porque se queda como pegada, ¿verdad? Hay un grupo de WhatsApp que, bueno, vi que varios ya están unidos. En este grupo es para comunicar cuestiones referentes a académico, ¿verdad? Por ahí se nos hacen comunicados, por ahí se manda información. Yo les mandé la presentación de la clase, lo que vamos a estar utilizando. Siempre es relacionado con la plataforma y a veces vienen ejercicios adicionales para que ustedes tengan oportunidad de más práctica.
Esto no son tareas, son cosas que las desarrollamos en clase y todas están relacionadas con el tema. A veces son las mismas conversaciones de la plataforma, a veces varían un poquito, pero siempre relacionadas al tema que estamos en estudio. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ok, en el grupo de WhatsApp ustedes saben que pueden pedir ayuda en caso de que algún ejercicio no les esté saliendo bien, ¿verdad? Y ahí están los compañeros y compañeras para auxiliarle. Y pues nosotros también estamos pendientes, así que cualquiera les puede ayudar. Si tienen algo que compartir que sea relacionado al aprendizaje del idioma, lo puede hacer. Si usted encontró una aplicación que le funciona, algún video relacionado a algún tema, lo puede compartir. Lo que no podemos compartir son cadenas o memes o publicar pues cuestiones de negocios ahí. ¿Qué más? Siempre los micrófonos, en la manera de lo posible, ténganlos en silencio para evitar el ruido que no podemos controlar porque nos interrumpe la clase. Vivimos teacher, en tengo una pregunta, teacher. Hola, sí, dígame, Jonathan. ¿Estaremos en el mismo grupo de WhatsApp que estuvimos en el módulo anterior o será nuevo? Fíjese que yo creo que es nuevo porque yo tengo otro grupo que ya lo había tenido anteriormente. Y intenté en el link nuevo y sí me unió a un grupo diferente y habían estudiantes de ese grupo. Entonces sí, es un link nuevo, es un enlace nuevo. Entonces, a ver si me agrega, porfa, porque yo no estoy ahí. Se los deben de haber mandado, todos los enlaces los mandaron en el mismo correo. Nosotros no podemos agregarlos lastimosamente porque esto es opcional, porque hay personas de que no les gusta estar en grupos de WhatsApp, entonces tienen que hacerlo de manera voluntaria al link que se les manda. Perfecto, gracias. Ajá, revise en el correo, tal vez si no le ha caído, revise en los spam y ahí deben de estar los enlaces de inicio del curso. Cada curso les mandan los enlaces. Y pues aprovechando la pausa, el comercial, los mismos enlaces son siempre. La reunión de Zoom va a ser el mismo enlace todos los días. Para las personas que son nuevas es el mismo enlace siempre. La Gracias. Misma contraseña. Hola. Gracias. Ok. Disculpe, ¿sí? Tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que en el módulo anterior yo estuve en el horario de 9 a 10, entonces pedí un cambio, pero el link que me mandaron por correo para el grupo de WhatsApp aparece siempre el horario de 9 a 10 y hasta ahora me mandaron este link para unirme a la clase de 8 a 9. Entonces, no sé si es el mismo grupo de WhatsApp de todos los horarios o es por diferente. Es diferente, tiene que salirse del otro en el que estaba y pedir que le envíen el de este horario con el código del grupo. Ajá. Ok, gracias. De nada. ¿Algo otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces les decía lo del micrófono, así como están súper bien. Hola, diga. Disculpe que le interrumpa, fíjese que estaba revisando mi correo y no me mandaron enlace para el nuevo grupo de WhatsApp. En todos los enlaces ahí aparece YouTube y hay un enlace que tiene que decir WhatsApp. Sí, es. Pues, le comparto en todo caso el que me llegó a mí. Entendería que es el mismo, ¿no? Para ponerlo para el chat aquí. Sí, póngalo en el chat y José que nos confirme si le funciona. Muchas gracias, Jonathan. Ahí Muchas está. Gracias. Ok, ahí puede pulsar en la burbujita del chat, ahí está el del grupo de WhatsApp y ahí nos comenta si le funciona. Muchas gracias por el apoyo. Thank you. Ok, entonces, bueno, les decía, siempre los micrófonos así en silencio. Cuando tengan alguna duda, pregunta, pueden participar, levantar la mano y volverlo a silenciar. Porque a veces estoy pendiente de ir pasando, de estar explicando y de repente hay ruido que distrae la clase. No es cómodo estar tratando de practicar y escuchamos mucho ruido y estamos tratando de poner atención, entonces siempre manténganlo en mute y cuando participen pues lo hacen y luego lo vuelven a poner en mute, así nos van a ayudar bastante. Y qué más, bueno,
Las cámaras, si las pueden tener encendidas, es mucho que mejor, porque acuérdense que hay interacción, platicamos, nos vemos. A veces el lenguaje también se acompaña de gestos o expresiones, o it would be great. Siempre, pues, felicito, ¿verdad? Muy guapas con su camisita puesta, ¿verdad? Si van a tener la camarita encendida. Porque acuérdense que son videos que se publican en YouTube, ¿verdad? Entonces, sí, hace calor, vivimos en un clima tropical, pero por lo menos el ratito de la clase, ¿verdad? Pues hay que ponernos ropa, porque si no, toda la humanidad que vea YouTube les va a conocer el cuerpecito, ¿verdad? Ya nos ha tocado caballeros en la hamaca, ¿verdad? Sin camisa, entonces, uf, por favor, apaga esa cámara. Así es que, pues, lo más normal, ¿verdad? Otra cosa, sí pueden tener su vasito de agua por ahí, ¿verdad? Sabemos que da sed, estamos de noche, tal vez un cafecito, pero pues tal vez no comidas o tener la cámara encendida mientras se están comiendo, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, lo del grupo de WhatsApp, la plataforma, no sé si se me está quedando algo. Quiero ver acá. Las conferencias siempre son a la misma hora y son de lunes a jueves, una hora. So, sus conferencias siempre son de 8 a 9, de lunes a jueves, mismo horario. Uh-huh. Solo eso se me estaba quedando. Ok, so les voy a compartir la presentación. Si no hay más preguntas, vamos ya a la plataforma. ¿Preguntas? No, teacher, todo bien. No question. Ok, perfecto. Algo más que se me olvidaba mencionarles, pues yo sé que están en un nivel básico, entonces pues se trata de explicar lo más posible en español. De repente sí hay que usar el inglés porque ese es el objetivo, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes sienten que estoy hablando muy rápido o que necesitan que les explique otra vez, díganlo. Sin miedo, porque para eso estamos, ¿verdad? Yo necesito que ustedes me digan cómo vamos, cómo se sienten, y lo pueden hacer por el chat de acá, de aquí ustedes ya lo conocen, la mayoría, ¿verdad? Aquí está la burbujita del texto, ahí escriben, si no quieren que los demás lo vean, ahí donde dice to everyone, ustedes hacen clic en esa flechita para abajo, y ahí les aparece, creo que yo aparezco como inglés corporativo. Entonces, si usted da clic en inglés corporativo, ese mensaje me aparece en privado y solo lo veo yo. Entonces, ahí usted me dice, necesito que repita o no le comprendí muy bien o lo que sea, hable más despacio. De verdad, siéntanse en confianza de hacerlo, ¿verdad? Prefiero que me lo digan a mí, ¿verdad? Y ahí estamos. Ok, so, ¿preguntas, dudas? Si no hay, entonces, pues, you're welcome. Si no hay dudas o preguntas, entonces pues voy a proceder a compartir pantalla. Vamos a ver. Se me está haciendo un poquito. ¿Dónde está esta opción? Ok, share screen. Y vamos a ver la plataforma. The vocabulary that we're going to use is here. Can you see my screen? Yes. Okay, excellent. Yes, teacher. Okay, so as you can see, today we're going to start with this video. It's about vocabulary. What kind of vocabulary? Well, we're going to talk about transportation. Let's watch the video and then we're going to discuss. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Dry. Walk. Dry. 3. Walk. Take the bus. Take 4. The bus. Take the subway. 5. Take the subway. Take the train.
6. Take train. Ride a bike. 7. Ride a bike. Ride a motorcycle. 8. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a cab. Take a taxi. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. How do you get there? Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. All right. So, let me stop sharing the presentation. The idea here is to practice the vocabulary that you have there. Let's see. And this one. Okay, as you may see, this is the presentation. Esta es la presentación que les mandé a WhatsApp. And this is the topic for section number one. My sister works downtown. And as you can see, we have the vocabulary here. Aquí está el vocabulario que acabamos de aprender. So we can practice. Drive. 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 Walk. Drive. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Okay, very good. So I think that the vocabulary is easy, right? The interesting thing here is that you can say taxi or you can say cab. It's the same. Es la mismo. So you le puedes decir taxi o le podemos decir cab. Y es lo mismo. A otra cosa que si se fijan acá, cuando conducimos eso es drive, right? Cuando conducimos ya sea un vehículo como un carro, un bus, un camión, pero si es algo como una bicicleta o una motocicleta, el verbo que usamos es ride. Ride. Ride a bike, ride a motorcycle. También con, si es un caballo, ride a horse. A horse. Yes, so basically esto es como montar. Esa sería como la traducción. Ok, preguntas. ¿Está el vocabulario question. Claro? No questions? Clear with Coca-Cola. No. me preocupa, entonces no está claro. Oh, clear like Coca-Cola? Is that? That is not clear. Si me dicen clear as a Sprite, yo diría, okay. Okay. ¿Tienen alguna pregunta con el vocabulario? No, teacher. Awesome. Okay.
¿Cuál era la pregunta? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta según el video de la plataforma? ¿Qué pregunta íbamos a hacer? How do you get to work? Excellent. That's the question, Alejandra. ¿Podría hacerle la pregunta a cualquiera de los compañeros? Select a participant. Select your volunteer. Adina. Dina, how do you get to work? Give me a minute. I take the bus. Oh, you take the bus. Excellent, Dina. Yes. Select another person. Thank Ask you. The question. How do you get to work? Give me a second. Okay. How do you get the bus? Perdón. How do you get to work, Rosemary? I take the bus to work. Okay, awesome, Rosemary. Continue. Select another person. Ese silencio. Prende el micrófono. Mm-hmm. El micrófono. Unmute. Uh-huh. Okay. How do you get to work, Carlos Montano? Okay. I ride a motorcycle to my work. You ride a motorcycle. Very good. Continue, Carlos. Okay. How do you get to work, Catherine? I take the subway. Okay, good. Continue. Karen? How do you get to work, Johnny? Take the bus. Okay, very good. Continue. Repeat the question, please, teacher. Puede continuar y preguntarle a otra persona que no haya participado. Hágale la pregunta. How do you get to work? How do you get to work, Vanessa? I take the bus. Thank you, Vanessa. Continue. For Amanda. How do you get to work, Amanda? I ride a bike. Good, Amanda. Continue. How do you get to work, Catherine? Ah, no, ya estuvo ella, ¿verdad? Yeah, I think, yes. Yes. Yeah. How do you get to work, Alejandra? Sí, ella estuvo también. Ya también. Yes. I ride a horse. Crystal. Oh, you ride a horse. Yes. Awesome. Pero, nice. ¿Quién no? Kenia. Kenia. Okay. Xenia, ahí está. Buenas noches. Es que no entendía mi nombre. Creo que estaban preguntando cómo cómo me transporto a mi trabajo, ¿verdad? That's yes. Correct. Pero eso estaba pensando qué responder porque como estoy desde la casa, pero por lo general es en autobús, ¿verdad? Entonces sería take the bus. Uh-huh. I take the bus. Okay, good. Now let's continue. What other transportation means can you mention? ¿Qué otras formas de transporte podrían mencionar? Mm.
El barco. Airplane. Airplane, okay. Airplane. Airplane. Mm-hmm. Horse. Horse, okay. Good. I walk. Walk, okay. Any other different? Barco, no sé cómo es. Ah, a helicopter. Yes. And boat. A boat. Okay. A boat. ¿Qué boat? A bote. Bote. Uh-huh. Ah. Okay. The train also. Ah, yes, está ahí. The train. Yes. Yeah, okay, very good. So I think that we already mentioned the most common ones. So we get this conversation. Tenemos la conversación también para practicar. So recuerden que una cosa muy importante cuando estamos hablando el idioma inglés es que tenemos que dar entonación apropiada, ¿verdad? Si ven un signo de admiración, entonces hay que hacer esa entonación, como decir, nice car, Jason. Como que de verdad está asombrado, ¿verdad? Nice car, Jason. Y luego, ¿qué tienen ahí? Una pregunta. Entonces hacemos la pregunta. Is it yours? Is it yours? Uh-huh. Muy bien, y hacer esas pequeñas pausas donde vemos que hay una coma o hay un punto y aparte, hay que hacer la pequeña pausa. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Y así haciendo las pausas pequeñitas, o vamos a practicar. So let us repeat. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, no. My sister has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. My parents work downtown, but they don't drive to work. The bus or the train? The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, you did a very good job. Hicieron un muy buen trabajo, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta, encontraron alguna palabra nueva que quieran saber el significado, o hay algo que quieran que repitamos. Downtown, no sé qué es. Downtown se refiere a el centro, ajá. El centro de la ciudad, downtown. Any other questions? What is the meaning suburbs? Suburbios. Ajá. Es como no en la ciudad, como alrededor de la ciudad, pero no en la mera ciudad. That is the suburbs. Okay. Thank you. Any other question? Near. Significa cerca. Cerca. Thank you. Ahí nos está diciendo que el no para cerca de su casa. Doesn't stop near house. Any other? What do we do with the new vocabulary? ¿Qué hacemos con el vocabulario nuevo? Right. Okay. Take notes. Lo anotamos. Ajá. Yes. ¿Qué más podemos hacer con el vocabulario nuevo? Repetirlo, practicarlo. Okay, good. ¿Y qué hacen para eso?
Lo repiten al siguiente día. Al final de la clase. Every day. Every day. Ok, good. I know. A veces es difícil. ¿Qué pueden hacer para practicarlo? A veces decimos, ah, no me queda tiempo por el trabajo, y etcétera. Hagan una listita cada día de las palabras nuevas que van aprendiendo. Pongan la palabra, el significado. Pueden escribir cómo escuchan que se pronuncia, así como algunos libritos que a veces se subían al bus a vender, vea, que tenían escrito ahí cómo se pronunciaba. Estaba en inglés y español y cómo se pronuncia. Así lo pueden hacer. Al día siguiente, si usted trabaja en una oficina, puede pegarlo en un post-it enfrente de la computadora y estarlo viendo de vez en cuando y repetirlo. Si no, pues se lo escribe en la mano y ahí de repente lo practica. Todo eso suma, entre más vocabulario usted tenga, pues va a ser más rápido y más fluido. Y finalizando con el comercial, ¿algo otra pregunta? ¿Pronunciación o estamos listos para los breakout rooms? Yes. Okay, ready. Okay, right. So para los que ya conocen, pues saben que van a ver, y para los nuevos, van a ver en su pantalla un botoncito que si está en inglés les dice join, o en español es unirse. Ahí solo le dan clic y ya ustedes van a quedar en grupos. Practiquen y tomen, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes practiquen la conversación. Pueden practicar si en el grupo son 13, Dina, Amanda y Carlos. Pueden tomar turnos. Primero Dina practica con Carlos, siendo Dina Ashley. Carlos es Jason y luego cambian, Dina es Jason, Carlos es Ashley y así. Y luego incluyen a Amanda y luego repiten. Entre más lo practiquen, lo van a ir haciendo más rápido y más fluido. ¿Ok? Entonces, okay. Vamos a crear los rooms y luego les va a salir un mensaje que el room se va a terminar y aún... Déjenme contestar acá. Okay. Bueno, les da tiempo, no es que cuando les aparece el mensajito tienen que salirse del room. El mensajito sale y todavía les da un minuto para que ustedes terminen lo que están haciendo. Les da un minuto, entonces ustedes pueden terminar fácil la conversación y ver si les queda chance de hacerlo de nuevo. Y si no, pues, pues pueden irse a la sección principal. No hay problema. Esto es automático, vamos a hacer... Okay. La conversación la tienen en la plataforma y también se las mandé vía WhatsApp. Si no, pues pueden tomar un screenshot ahorita o pueden tomar una fotografía con su dispositivo para que puedan practicar la conversación. Ya cuando se van a los rooms ya no pueden ver la pantalla. Okay, here we go.
Okay, how was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Fine. Good, good. Okay, nice to hear that you get a good practice. Do we have volunteers to role play the conversation for all of us? Volunteers? ¿Tenemos voluntarios para hacer role plays? Yo, teacher. Okay, quiero ver quién dijo yo. Yo, Amanda. Amanda, ok, tenemos a Amanda y Carlos. Déjeme compartir la pantalla. Ok, Amanda, you can start. Ok. Nice car, Jason. Is this yours? Hola. Carlos. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use the public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Awesome. You did it a very, very good job, Amanda and Carlos. Thank you so much. Muy bien. Excelente Thank you, trabajo. Teacher. Tenemos un par más de voluntarios. Quiero ver. Veamos manitas. No veo manitas. Ok, Sonia y Catherine. Muy bien. Sonia puede empezar y luego Catherine. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so that they take the bus. Okay, very good. You did it very good. Es muy buen trabajo. Y importante es no tener miedo, no tener pena, ¿verdad? Porque si usted le pierde miedo a esto, eso es un buen punto a favor de ustedes. ¿Alguien más? Una pareja más. Y seguimos. Jonathan y Rosemary. Ok, Jonathan and Rosemary. Rosemary, you can start. Ok. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is here how... Here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train. Desapareció la pantalla. Se movió. Pero se bloqueó esto, ok. Sorry about that. Give me one second. Ok, there you go. The train doesn't stop near her house, so they take the bus. Ok, very good. Thank you so much for your participation. You. Now, let's check a couple of words. Vamos a ver algunas palabras que pues usualmente se parecen mucho al español. Por ejemplo, esta es like public. Okay, public. Es como con public. Entre public transportation. Uh-huh. Y tenemos esta otra, job. Job.
como con J. Es J, pero bueno, ya, yeah, job. Es una de las partes que se, no es difícil, solo es costumbre, ¿verdad? Que vemos las palabras que se escriben de un modo y se pronuncian de otro, pero yeah, es solo cuestión de costumbre, nada más. Okay. Teacher, teacher, el our de nuestro y el hours de hora. Que no sé si lo pronuncio bien o es al revés. No, está bien. Okay, gracias. Very good. Nice question. Any other? Or we move and continue. Okay, so we continue. Now we have the simple present statements. Tenemos las oraciones en presente simple, ¿verdad? That's, seguimos con esto. Es, pues, esto ya lo debieron haber visto en el módulo anterior, ¿verdad? Las oraciones en presente simple. Esto es, se fijan acá, tenemos I walk to school. That's one sentence. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. ¿Qué es lo que recuerdan acerca de esto, de las oraciones en presente simple? ¿Qué es lo que ven acá en el, en este cartelito? Quise recordar que para la tercera persona se le agrega la S al verbo. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más que recuerdan? The structure. La estructura. Ajá, ¿qué recuerdan de la estructura? The subject plus the verb plus the complement. Es sujeto, verbo y complemento. Esto es para oración afirmativa. Ajá. En la oración afirmativa, la estructura cambia un poco, ¿verdad? ¿Qué hay de la estructura en la forma negativa? Se le agrega el do. Por ahí va. El do not. Do not o? Does not. Does not. Does not. Ok, eso tenemos no vimos, do not. ¿Mm? Eso no lo vimos. ¿No lo han visto? No, teacher. No. Sí, ¿verdad? El uso de do y el does, ¿no? Ajá, el do. Ah, no, no lo vimos. No, no lo vimos. Buenas noches. Yes, teacher. Por ejemplo, en la question negativa. Negativo es que se podía hacer de la forma contractada y de la forma larga. Exacto. Probablemente sí recuerdan un poco, tal vez no recuerdan nada. Esto es un poquito extenso, este tema. Y eso es lo que le decía, pues ahorita les mandé la presentación, pero a veces yo modifico, depende de lo que yo vea. Ahorita veo que recuerdan muy poco o casi nada de este tema. Entonces voy a modificar para hacer un repaso. La idea no es ir corriendo. La idea es que ustedes comprendan y practiquen. Así que no se preocupen que si ya lo vieron pero no lo recuerdan, se vale. Este tema es repetitivo y lo vamos a seguir estudiando, ¿ok? So, vamos a hacer un repaso. Breve, usando esta presentación, en esta parte del verbo
del presente simple, nos vamos a olvidar del verbo to be. Porque el verbo to be es, tiene su parte, verbo, el presente simple con el verbo to be, y luego tenemos el presente simple. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Bueno, les voy a explicar así rapidito esto porque ya casi se nos acaba el tiempo. Y como les repetía, pues esto a mí me sirve para ver cómo andamos y cómo guiarme con ustedes. Lo que decían está bastante acertado. En una oración afirmativa, la estructura es sujeto, verbo y el complemento. Si ustedes se fijan en la tercera persona singular, la tercera persona singular, ustedes recuerdan que es he, she y el it. En estas terceras personas usualmente se le agrega s al verbo. Pero hay reglas, no siempre se le agrega s. A veces tenemos que agregar es, a veces hay que hacer otro cambio a ies. Esas son reglas de spelling que también las vamos a repasar. Pero tenemos que mentalizar que la mayoría de veces le agregamos s al verbo en oración afirmativa, tercera persona singular. ¿Ok? Y luego pues seguimos con la estructura tal cual, ¿verdad? Es la misma, sujeto, verbo y complemento, nada más que si es tercera persona singular, le agregamos la s. ¿Ok? Si es negativa, la estructura cambia porque en oración negativa utilizamos auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Ok, el verbo, como su nombre lo dice, es una ayuda, es un auxilio. ¿Ok? ¿Qué me indica? Me ayuda a decir que estoy haciendo una negación y me ayuda en este caso a saber si es, qué persona es. Utilizamos do not, que se contracta don't. Ese el do not lo vamos a utilizar con I, you, we y they. Con la tercera persona singular utilizamos does not. ¿Qué contractado es doesn't? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en la oración negativa? La estructura va sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Y si ustedes se fijan, en la tercera persona ya no tiene la S el verbo. Vea aquí en la afirmativa si la tiene. He works near here. En la negativa, he doesn't work downtown. Ya no tiene la S. ¿Por qué? Porque estoy utilizando este auxiliar que entonces el auxiliar ya me indica tercera persona. Y me indica que estoy haciendo una negación. Entonces ya no necesito alterar el verbo. Porque ya el auxiliar me dice tercera persona. ¿Ok? Eso es lo que sucede con la oración negativa. Es bastante simple. Entiendo. Y no se preocupen porque sí es bastante información y requiere bastante práctica. No es necesario que me voy a memorizar esto ahora porque no. Eso se repite, este tema del presente simple se repite en el básico 1, lo vemos por primera vez, luego en el básico 2 y luego se repite en el básico 3. Así es que hay bastante chance para, y cada vez se nos va quedando un poquito. Entonces esa es la importancia de que ustedes no pierdan clases. ¿Preguntas hasta acá? La diferencia con el presente continuo, aparte del ing, y que se le agrega el verbo to be, digamos, cuando quiero decir algo que estoy haciendo en el momento, es que ocupo el presente continuo. Uh-huh. Y cuando se ocupa el simple present, es como para contar algo que hago a diario, digamos. Ajá, el presente simple se usa para hablar sobre hábitos, sobre rutinas. Por ejemplo, yo tengo el hábito de tomar café en la mañana. I drink coffee in the morning. Eso es un hábito. Mi rutina, empiezo a trabajar a las 7. I start work at 7 a.m. Para hablar de cosas que son reales o que son así por, son hechos, como decir la tierra es redonda. ¿Ok? Uh-huh. Que el sol gira alrededor de la tierra.
Sí, ¿verdad? O la Tierra alrededor del Sol. Ay, Dios. Ya me olvidaron las cosas. Vieran que hace un montón que pasé por eso, así que vale. La cosa es que uno, esa es una realidad, ¿verdad? Que uno de los dos rotos. Entonces, para decir, el presidente vive en la Casa Blanca. Esas son hechos que son reales, como decir que un gato tiene cuatro patas, ¿verdad? Generalmente, a no ser que tenga un accidente y pobrecito. Entonces, para esos casos es que utilizamos el presente simple. Ok. Me alegra que pregunten, porque esto me ayuda a mí también a incluir toda esa información. Ok. So, mañana voy a modificar esto y le voy a agregar toda esa información, todo eso para hacer un repaso del presente simple. Ok. Así que voy a mandar otra vez la presentación mañana. Y pues el tiempo pasó volandito. It's time to finish for today. Por ahora eso es todo. And see you tomorrow. Los veo mañana a la misma hora en el mismo enlace. Pórtense bien. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye. Nice to meet you. Bye. Good night, teacher.